Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis en esta ocasión del especial Feliz Año Neox 2018 de Homo Zapping. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis, concretamente vamos a analizar el especial Feliz Año Neox de Homo Zapping de este 2018. Como ya sabéis, hoy día 30 de diciembre son las preuvas, desde hace unos años lo celebra Neox directamente, incluso dando las campanadas desde la Puerta del Sol, y desde hace concretamente 3 años, incluyendo este, lo hace con los personajes de Homo Zapping. Concretamente llevamos también 3 años analizando el especial, juraría que justamente esos 3 años sí hemos traído el análisis del especial, concretamente el 2016, 2017 y 2018, y que como ya sabéis aquí en el canal hemos analizado las temporadas 2017 y 2018 de Homo Zapping en el canal. Concretamente llevamos sin analizar Homo Zapping desde que finalizó a finales de julio. Todavía no sabemos si habrá una temporada 2019 de Homo Zapping en Neox, esperemos que sí, y que haya habido un especial ahora en diciembre, todo apunta a que sí que vamos a tener esa tercera temporada de esta nueva etapa de Homo Zapping en Neox. Vamos a analizar concretamente este especial, que se ha centrado directamente en una fiesta en casa de los Javis. Creo que ha sido muy acertado, las escenas en casa de los Javis a mí me han parecido buenísimas, sobre todo por todos los personajes que ha habido, en este caso Tokio de la Casa de Papel, estaba Antonia de Latte, Paquita Salas, Paulina de la Mora de la Casa de las Flores, también del Cuento de la Criada, unas escenas la verdad bastante, bastante buenas. Pero nos vamos a centrar en los sketches. Por supuesto, tenemos el primero, que es en esta ocasión de La Voz. Como ya sabéis y os anunciamos directamente aquí en el canal, en la sección TV, el próximo 7 y 8 de enero se estrena La Voz en Antena 3, y como no, Homo Zapping ha tenido que hacer concretamente un sketch de ello y ha sido el primero. Concretamente, en este caso el sketch ha ido de que los cuatro coaches estaban directamente escuchando a alguien cantar muy bien, Paulina le da y descubre que físicamente esa persona pues es horrible para ella, y como que se arrepiente directamente por ello. Un sketch que a mí me ha parecido la verdad bastante, bastante bueno, y sobre todo para comenzar el especial ha estado genial. Tenemos ahora el sketch de Élite, esta espectacular serie que estrenó Netflix este año, que me ha parecido muy, muy bueno. Sí que es verdad que a lo mejor la imitación de Guzmán a lo mejor no ha estado bien del todo, ha sido graciosa, pero en este caso la de Nadia ha sido brutal, es decir, me ha encantado porque estaba súper bien hecha y en general la escena, el sketch ha sido bastante, bastante cómico. Tenemos un sketch de las Kardashians, no he visto el programa, por lo que no puedo compararlo con el programa original de si ha sido buena o mala imitación, pero tengo que decir que el sketch ha sido bastante divertido. Tenemos ahora el de La Casa de las Flores. Ha sido brutal. Para todos aquellos que hemos visto La Casa de las Flores, ha sido genial. El tema principal del sketch ha sido la forma de hablar de Paulina de la Mora, que por supuesto es algo que ha sido muy, muy heavy este año, con challenge incluido por redes sociales, y en esta ocasión se lo pegaba todo el resto de la familia. Las imitaciones de todos los miembros de la familia yo creo que han sido muy buenas, y en general el sketch de los mejores que hemos vivido. Tenemos un nuevo sketch de Cuarto Milenio, que en esta ocasión le han dado un punto bastante fuerte, incluyendo como invitada a Eleven de Stranger Things. Brutal, genial. Y ahora que lo veo digo, sí que han tardado en traerlo, porque yo creo que era algo que tenía que pasar y no lo había ni siquiera pensado. El siguiente, tenemos un sketch de Fariña, una de las series más aclamadas directamente de este año en la televisión española. Ha estado muy bien porque han hecho una especie de parodia, en este caso, de cómo la tiene que vender, y ha sido muy, muy buena. Tenemos un nuevo sketch de La Casa de Papel, en la que han comentado ahí incluso un pequeño spoiler, en el que han parodiado de que Berlín se tiene que ocupar prácticamente de todo un atraco. Ha estado muy, muy bien. Un sketch de Masterchef Celebrity, que ha sido una edición brutal, que hemos analizado directamente aquí en el canal, y me alegro de que hayan hecho una parodia no solamente de Carmen Lomana y de Antonia de Latte, que ha sido brutal, sino también de nuevo de los jueces, que creo que los tres lo hacen absolutamente genial. En este caso Silvia Abril me ha encantado muchísimo más. Luego tenemos un sketch de Operación Triunfo 2018, donde ha habido parodias de Noemí Galera, que ha sido muy, muy buena, de Famous, de Noelia y de María.
brutal. O sea, ha sido un sketch muy muy bueno. Me ha gustado muchísimo en este caso ahí, ¿no? Y mi galera de cuando echa las broncas, etcétera. Me ha gustado bastante. Tenemos un sketch de emergencias bizarras. No sé ni siquiera qué programa es. Dejádmelo directamente en comentarios, pero estaba bien. También uno de la casa de empeños, que a lo mejor no ha sido mi sketch favorito de este especial, pero sí que es verdad que ha estado bien. Un poco ahí que una mujer ha ido a vender una especie de moñiga que era de Lincoln. O sea, brutal. Y este me ha encantado, el siguiente. Un sketch de Arde Madrid, es decir, no me lo esperaba y cuando de repente lo he visto me he llevado incluso las manos a la cabeza en plan de madre mía, un sketch de Arde Madrid. Me ha encantado cuando he visto directamente ahí el personaje de Inma Cuesta entrar cojeando. O sea, ha sido muy, muy, muy bueno, sin duda. Uno de los mejores que hemos vivido. También tenemos un sketch de Arusitz. Es un programa que no he visto, por lo que no sabría compararlo un poco con el programa original, pero el sketch ha estado bastante, bastante divertido. Y finalmente, ¿qué tal las campanadas? Las campanadas han estado muy bien. Tenemos en este caso a la colaboradora de Cuarto Milenio, Matías Prats y Antonia Delate. Se han hecho muy a menos esos 15 minutos aproximadamente que han estado hasta que han dado las campanadas. Me he esperado directamente a verlo entero porque a lo mejor, digo, a lo mejor entre directo y directo ponen a lo mejor algún sketch más, pero no, finalmente pues han dado las campanas y ya está. Pero ha sido muy bien, muy buen especial. Creo que uno de los mejores programas de Homo Zapping que hemos visto en este 2018. Se me ha hecho muy muy corto y ha sido genial, en serio, brutal todo lo que han ideado. Me ha gustado muchísimo. Si vosotros lo habéis visto, me gustaría que me dejaseis vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre, podéis votar el vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo vídeo que subamos directamente aquí a Play Again? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También, por supuesto, recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos.